Breves del espectáculo. Ángel Aguilar sigue triunfando y recibe este gran reconocimiento de Apple Music. Hola, les comento que el éxito de Ángel Aguilar no tiene límites, y es que la cantante se convirtió en la primera artista regional elegida en el programa mensual de Apple Music Up Next LATAM, de la que han sido parte artistas como Nicki Nicole, Ed Maverick, María Becerra y Santa Fe Clan. Up Next LATAM es un programa mensual de Apple Music que identifica e impulsa el talento de las estrellas emergentes de América Latina. Cada mes, el equipo editorial de Apple Music selecciona a un artista a fin de aumentar su presencia en México y pan latín del artista, y con ello también su audiencia. Este programa incluye un gran apoyo editorial de toda la música del artista en la plataforma en México, Colombia y más de 16 países de América Latina. Desde que Ángela hizo su debut en la música con apenas 5 años de edad, la hija más pequeña de Pepe Aguilar ha acaparado la atención de chicos y grandes. La joven ha alcanzado millones de seguidores y múltiples reconocimientos. Además, se ha presentado en importantes eventos internacionales y es un ícono de la moda actual. Obtuvo un notable reconocimiento después de interpretar La Llorona en la 19ª entrega anual de los premios Grammy Latinos en el 2018. Su primer álbum de estudio en solitario, Primero Soy Mexicana, en ese año, fue recibido con gran entusiasmo tanto por el público como por la crítica especializada. Ángela Aguilar ha sido nominada para un premio Grammy y 2 premios Grammy Latinos, convirtiéndose en una de las artistas más jóvenes nominadas para ambos galardones. En el 2016 participó en el festival 100 Mujeres de BBC en Ciudad de México. Con solo 13 años de edad, Ángela Aguilar dijo a BBC News que la industria musical estaba dominada por hombres y que esperaba que eso cambiara. El 3 de abril del 2019 fue nombrada representante artística y cultural de Zacatecas. También tuvo 3 nominaciones en los premios Juventud. Ese mismo año lanzó Shallow en la cuenta de YouTube de la Academia de Grabación, con la autorización de la cantante y compositora Lady Gaga. Fue la primera vez que grabó en inglés. En el 2020 lanza el sencillo Dime Cómo Quieres, colaboración con Christian Nodal, lo que le valió convertirse en la primera artista mexicana en entrar a la lista Global 200 de Billboard, además de ser su primera canción número 1 en México. Y en abril del 2021 estrenó el primer sencillo de su tercer álbum de estudio, titulado En Realidad, el cual es todo un éxito. Y bien, ¿qué piensas de todos los premios y reconocimientos que ha logrado Ángela Aguilar a su corta edad? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Enviamos cariñosos saludos a Patti Sánchez, Lourdes Gaxiola, Caterín Belaonia Quispe, Natalia Guillón, Gloria Aponte, Guadalupe Tejeda y Golden. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.